Javier Pardo, bienvenido a CDRAS. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todavía aguantando el regocijo de tu padre por haberos ganado a ti y a tu hermana? Yo soy competitivo y no me gusta perder ni que me ganen, pero en esta ocasión me ha gustado que me haya ganado mi padre. Se te ha visto muy emocionado en general con la experiencia de conducir ese Sierra de Manel Castrillón, pero a título personal debo decirte que también te he visto un poco comedido. No sé si es igual ese miedo de romperle el coche al patrón y que luego no te deje el asiento en Suzuki también. Era un poco todo, ¿no? Era un coche que nunca había cogido un tracción trasera, era un día también un poco difícil para andar experimentando y bueno, había que cuidarle el coche a Manel, que ya mucho hizo y mucho han quedado impresionados de que haya dejado montar a otro piloto, porque desde el año 92 o por ahí más o menos nunca se lo ha dejado ni mover en la nave de rallycar allí a nadie. ¿Te ha valido el Rías Altas para quitarte la pena del Rally Terra da Auga y de ese debut tan amargo con el coche? Nunca es fácil para mí, que somos un equipo muy familiar y era pues eso, el debut del coche y tenía ganas de hacerlo bien. Cuando empezamos a hacerlo medianamente bien, pues cometí un error y nos salimos de pista. Pero bueno, hay que pasar página lo antes posible y sí, es una forma, me ayudó porque, bueno, estuvimos otra vez el equipo, incluso estaba el equipo Suzuki, estaba Vinyes y Jordi. Así que era un rally con todo el equipo, pero un poco repartidos de diferente forma. Pero igualmente lo pasamos bien y estuvimos entre todos formando la familia que somos. Me llamaba mucho la atención cómo pedías perdón a los patrocinadores en las redes sociales. Si estoy ahí es por ellos y se lo tengo que agradecer. La mejor forma que tengo de agradecérselo es hacerlo lo mejor posible y dejar su imagen en lo más alto. Cuando fallo, todos fallamos, evidentemente, todos los pilotos cuando corremos al límite por una circunstancia u otra, tenemos la posibilidad de fallar. En esta vez me tocó a mí y bueno, no es un paso para atrás, no llega a ser un paso para atrás, pero sí que pues, no le doy todo lo que le debería dar a los patrocinadores. Por eso pues, le pido disculpas y espero que en la siguiente esté a la altura. 24 años tienes, ¿no, Javi? Sí, recién cumplidos, el 1 de octubre. Bueno, pues muchas felicidades, aunque sean atrasadas. Pero se te ve un chico muy maduro, con todo lo que estás diciendo, y también en tu forma de pilotar y en tu forma de desenvolverte en los medios. Bueno, eso fue parte de mi vida, el día a día, pues es en el trabajo con mi familia, en mi empresa. Ahora mismo estoy en la oficina. Al acabar la reunión, retomo mi trabajo habitual. Y bueno, eso es lo que me hace pues, ser como soy, ¿no? En las carreras, mi forma de pilotar, empecé con 18 años en un rally mix que me salí en la primera pasada y dije, ostras, esto no es llegar y correr a top, esto hay que saber dosificarse y bueno, según fui haciendo kilómetros, fui madurando. Hoy en día pues no haría las locuras que hacía con por ejemplo con el R2, el 208 que hacía, pues veo vídeos y digo, vaya locura, ¿no? Ahora soy más tranquilo, sé dónde puedo correr más y dónde debo ir más tranquilo y bueno, eso te hace la vida y los kilómetros en los rallies. En principio, tu planning para este año 2020 era hacer el europeo. No sé si la pandemia ha truncado tus planes o qué es lo que ha pasado. Para tener un proyecto deportivo muy, muy ambicioso, muy, muy grande, un objetivo pues, que era intentar luchar por todo, por el europeo, por el junior. Pero bueno, vino esta pandemia, no sabíamos que nos iba a tocar nadie esto y bueno, pues los patrocinadores siguen estando, pero quizás no en tan mayor medida, es normal y nosotros también como nivel personal, nuestras empresas pues se han afectado por este problema que hemos tenido y bueno, hemos decidido posponerlo
a un año o dos, aún no sabemos cuándo podremos. Si tenemos la oportunidad de hacerlo cuanto antes, lo haremos, eso sí que lo tenemos claro. Pero bueno, no podemos dar una fecha fija, ¿no? Pero también yo creo que hoy en día estamos viendo que no solo salir fuera demuestra que seamos rápidos y buenos, ¿no? El otro día lo ha demostrado Iván en Fafe, lo demuestra pues Efren, Pep, Basas en el europeo. Bueno, lo hemos demostrado desde siempre, ¿no? Que no tenemos que salir fuera para demostrar que en España hay un buen nivel, lo sabemos perfectamente. Pero bueno, siempre está bien medirse con gente de fuera y sobre todo para mí lo más emocionante es correr otro tipo de rallies que no hay aquí en España o Galicia y bueno, eso es lo que me gustaría. ¿Cómo se plantea entonces tu programa deportivo con el Fiesta? Este año, a ver si se repara. Para lo antes posible y podemos hacer kilómetros. Está difícil también salir. Me gustaría, por ejemplo, salir en algún rally mix de aquí con él para hacer algo de tierra también. Pero bueno, aún estos días atrás creo que se canceló el rally mix de Barbadas y bueno, está complicado, ¿no? Así que ya mirando un poco más a 2021 con el rally 4. Y haremos todos los kilómetros posibles para adaptarnos bien al coche y si es posible en el 2021 asistir a alguna prueba del europeo que nos quede más o menos a mano para poder hacer kilómetros e ir conociendo alguna prueba de ese campeonato, lo haremos. Y si no, pues bueno, iremos eso, haciendo sobre la marcha según podamos económicamente y bueno, veremos hasta dónde podemos llegar. Con 24 años presumes de ser uno de los pilotos del único equipo oficial como tal del Campeonato de España. ¿Da vértigo o ya no? ¿Ya estás acostumbrado? Estoy acostumbrado porque es una familia de los rallies que nos apoya mucho, que nos tiene mucho cariño. Creo que para Juan y toda la directiva de Suzuki Motorsport, de Suzuki Ibérica, ya no somos solo unos pilotos, sino que somos esa pequeña familia que nos reunimos en cada prueba. Pero bueno, de todas formas, cuando tengo que darme cuenta, digo, pues sí, estamos dentro del único equipo oficial y bueno, pues para tener 24 años, pues estoy muy orgulloso y satisfecho de lo que hemos sido capaces hasta aquí, porque ya te digo, somos una familia humilde y que no contábamos para nada en aquel 2014 o 2015 cuando debuté en Cerceda, no contábamos llegar a donde estamos hoy. Así que bueno, pues agradecido y aún acostumbrado. Del plantel de todos los pilotos que han pasado por Suzuki, eres de los pocos que ha llegado a la estructura sin ganar la Copa, pero aportando hoy algo que hoy en día quizás sea mucho más importante y son patrocinadores que confían ciegamente en ti, como es el caso, bueno, de Urense Termal, de Linorde, de todos los que luces. Tuvimos la suerte de que entramos en unas circunstancias muy peculiares en el equipo. Había un cambio de patrocinadores y de pilotos y bueno, fue una circunstancia así pues que llegué en el momento exacto. Si es un año antes o un año después, quizás no estábamos hoy hablando del equipo Suzuki, pero bueno, así es la vida, se dio la circunstancia y Ourense Thermal siempre me ha apoyado en todo lo que ha podido y bueno, siempre lo digo, es mi gente de aquí, de casa y que bueno, le tengo que estar agradecido por todo lo que han hecho por mí y que a día de hoy aún siguen pensando en objetivos más grandes en un futuro si cabe, ¿no? Rápido eres, eso no lo duda nadie, rapidísimo, lo has demostrado en las demás copas de promoción en las que has participado en muchísimas carreras y lo estás demostrando ahora también ganándole y metiéndole mucha presión a Joan Vinyes. No sé si te dice eso de antes molabas, Javi. Lo intento hacer lo mejor que puedo. Sí que tengo algún, pues un estilo quizás aún agresivo. Cada día lo voy puliendo más porque hay zonas que sí que me beneficia, pero muchas otras aún es un pequeño contratiempo. Quizás mi atrevimiento, pues al ser joven,
quiero pasar demasiado deprisa y no es así, no, hay que pensar con la cabeza. Y bueno, con Joan y Jordi tenemos una relación muy, muy buena, de compañerismo total, y que lo que más destaco de este equipo, de este compañerismo, es que yo en el 2005, 2006, me acuerdo de estar mi padre compitiendo contra él y verlo como, bueno, pues como un pilotazo, tenerle muchísimo respeto. Pues, me acuerdo exactamente de un rally en Galicia, de ir a verle a la asistencia, y, bueno, cosas, ¿no? Detalles del pasado, y ahora recordar eso y verse al lado de él y seguir viendo que Joan tiene ese aspecto competitivo de querer ganar siempre, ¿no? De dar el máximo, pues me enorgullece mucho de llegar hasta aquí, de tenerlo al lado y de correr mucho contra él y él contra mí, que algunos tramos gano yo, pero muchos otros también gana él, ¿no? Aunque es un gentleman, ¿no? Que además es un ejemplo a seguir, no solo en la pista, sino fuera de ella. De eso también tienes que aprender mucho de él. Sí, sin duda. Siempre tiene buenas palabras para el equipo, nunca dice nada malo de nadie, siempre pues se cuida. Se puede enfadar como todos nos enfadamos, ¿no? Pero al momento le pasa y se da. Bueno, es una persona con muchos años de experiencia y que sabe cuidar la imagen de Suzuki. Se suele decir que los jóvenes mejoramos más rápido y más, ¿no? Que cuando ya eres más mayor, como es Joan, ¿no? Pero él sigue mejorando. Él es increíble, su competitividad. Incluso después de todos los problemas que ha tenido con la mano, que ha sufrido mucho, y pues se ha sobrepuesto a eso y ha luchado y ahí está, al máximo nivel. Pues hay que quitarse el sombrero ante él y decir que, bueno, que es un señor de las carreras, un gentleman, pero un pilotazo que da al máximo en cada prueba. Oye, ¿qué tal con el nuevo Swift? Bien, ¿todavía tiene margen de mejora? Ya estamos a un nivel muy alto con él, ya lo demostramos ya en la primera prueba aquí en casa, en Orense, y después en Ferrol un poquito mejor aún. Yo creo que aún tiene un poquito más que mejorar a nivel de coche, de setup, y después yo creo que el que más margen de mejora le queda es, por mi parte, a mí, y no sé a Joan, pero bueno, yo me tengo que seguir adaptando a pequeños detalles que tiene el coche diferente a respecto al N5, o sea, de los R5 de cabeza, bueno, cerquita entre comillas, y bueno, con el segundo pelotón de los R5 ahí peleando. ¿No te da un poco de envidia sana, claro está, no estar midiéndote de tú a tú con Pepe o con Cohete? Me gustaría aprovechar el momento, ¿no? Porque quién sabe cuándo yo pueda, si es que puedo llegar a pilotar un R5 para ganar el campeonato, sea de tierra o de asfalto, que esté a este nivel, ¿no? Porque es envidiable el campeonato que estamos teniendo, ¿no? Está ahí en tres pilotos siempre, bueno, quizás Iván un poquito más bajo en estas dos carreras, pero me gustaría aprovechar ese momento de quizás medirme cómo estaría contra ellos, pero envidia no, envidia creo que, bueno, me tienen que perdonar por la expresión, pero igual nos tienen que tener a nosotros, ¿no? Al equipo Suzuki, claro. Porque estar dos coches ahí en el campeonato, con la estructura que hacemos, la imagen que tenemos en todo, con una copa de 25 coches en cada prueba. ¿Crees que con una aventura similar a la de ellos estarías en los tiempos que están ahora mismo ellos? Es decir, a la décima, al segundo. No lo sé. Es complicado, ¿no? El nivel que están teniendo es complicado. Y nosotros también no nos dedicamos exclusivamente a los rallies como ellos hacen. Ellos, bueno, tienen la suerte de poder vivir para ello, por lo cual nunca voy a estar al nivel que ellos están, ¿no? Arañarle algunos tramos y poder estar ahí con ellos, sí, me veo capaz, ¿no? No le tengo miedo a nadie y lo que pueda correr lo voy a correr y bueno,
tener suerte y pisarla a fondo, ¿no? Yo personalmente también te veo capaz, a ver si se confabulan los astros y más bien pronto que tarde podemos verte en una montura, bueno, y ver cómo lo haces, no hacer comparaciones porque las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, yo creo que estarías ahí, metiéndoles mucha presión a todos. Gracias, hombre, gracias. Ya para terminar, Javi, ¿contáis los jóvenes pilotos españoles con el apoyo suficiente para internacionalizaros? Tú antes no le dabas demasiado valor, decías que bueno, que aquí en España también se pueden hacer las cosas bien, pero está claro que es el objetivo de todo piloto, ¿no? Llegar a un europeo, llegar a un mundial, como está Dani Sordo. A ver, creo que se han hecho cosas buenas por parte de todas las federaciones. La Federación Gallega ha creado la beca, la Federación Española también. Después das el paso al europeo y como hizo Jan Solans, también se puede llegar a competir en el Mundial. Y bueno, por suerte ganaron todos los que salieron fuera. Ahora está ahí Pep Bassas muy fuerte también en el europeo. Lo cual, una ayuda están dando, es decir, más fácil que antes es. ¿Qué pasa? Tienes que tener un soporte por detrás, porque, vale, ganas eso, pero tienes que tener después un apoyo, patrocinadores o tú mismamente un bolsillo muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Así que es mucho más de lo que había antes, pero aún quizás estamos un pasito por detrás, no lo sé, estoy hablando desde la ignorancia, quizás estamos un pasito por detrás de otras federaciones o otros países que sí que sacan gente delante y que gente que llega al Mundial y que es campeona del mundo y gente que tiene por lo menos la oportunidad de subirse a coches grandes. Un placer haber charlado contigo. La verdad que no había tenido nunca la oportunidad de charlar contigo así en distancias cortas, aunque sea a través de una pantalla. Me ha encantado. Eres un tío muy maduro, muy sincero y yo creo que tienes una carrera prometedora. Así que ojalá te puedas subir a ese R5 y bueno, mantener una bonita lucha con la gente de ahora, porque igual no tienen a mucha gente en cuenta que sí deberían de tenerla con monturas iguales. Pues muchas, muchas gracias a vosotros y un placer.